Hoy van a ver a clubes de barrio recibiendo equipamiento deportivo, como viene haciendo desde la Fundación Juan hace mucho tiempo, becas para chicos de atletas, en algún caso paralímpicos, y creo que tiene que ver con esa mirada del deporte como herramienta de inclusión en un país donde tenemos que construir un esquema inclusivo y en una ciudad como Mar del Plata que necesita de verdad la inclusión desde el deporte, porque está sufriendo la inseguridad, porque está sufriendo el narcotráfico y no hay mejor herramienta que el deporte para llevar adelante esa tarea. Nosotros tenemos la vocación de seguir creciendo, para nosotros es un orgullo que Juan se sume a trabajar a nuestro equipo, que ponga toda la experiencia que tiene como deportista, que ponga la buena fe, esa mirada ajena a la política. Juan no es un político, es un deportista que ama lo que hace y que tomó la decisión de acompañarnos porque siente que hay que reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones y sobre todo en el caso de Mar del Plata hay que trabajar muy fuerte el tema de la inclusión contra la inseguridad y contra la droga. Ustedes saben y me conocen que no me he corrido un instante de apoyar y ayudar a los deportistas. Ese es el camino que voy a seguir cerca de Sergio, que es alguien que sabe muchísimo lo que es por los polideportivos, lo que ha hecho en Tigre, la gran transformación. Pero sobre todo las cosas en algo, sabemos que tenemos una problemática en la Argentina. Tenemos una problemática que es la inseguridad. Pero también sabemos que el deporte saca a los chicos de la calle, así que vamos a seguir luchando por eso. En la Argentina, uno de cada dos chicos menores de 14 años son pobres. Porque no es solo uno de cada tres argentinos, es uno de cada dos chicos pobres. Y creo que nos tiene que doler y nos obliga a esto, a darle oportunidades a estos pibes.